lo que necesitas saber de Shantungosaurus. Su nombre quiere decir lagarto de Shandong. Fue descrito y nombrado en el año de 1973. La única especie que se conoce de este género es Shantungosaurus giganteus. Existió durante el periodo Cretácico Superior, hace unos 73 millones de años, en lo que hoy es China. Se le estima un tamaño de unos 15 metros de longitud y un peso de unas 13 toneladas aproximadamente, siendo este el hadrosaurio más grande que se conoce hasta la fecha. Shantungosaurus se encuentra en la tribu Edmontosaurini.